de información y de análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del Perú. Hoy ya tenemos un gran programa. Dentro de pronto ya en unos minutos, vamos a conversar con la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, una de las personas, según mi opinión, una de las personas que más sabe de política en el Perú hoy en día. Vamos a conversar con ella, vamos a dar una pequeña mirada panorámica, general, sin apasionamientos. Ella ya es una política, se podría decir, retirada, sobre el panorama nacional, sobre el gobierno del señor Pedro Castillo, sobre el accionar del Congreso de la República. Esto ya en unos minutos. También vamos a conversar con el economista Alejandro Indacochea sobre las principales acciones que tomará el gobierno del señor Pedro Castillo en materia económica, la reactivación económica a pesar de la tercera ola del coronavirus que está en estos momentos, pues, causando estragos a nivel nacional, sigue en marcha. Hay algunos planes que ha anunciado el ministro Pedro Franque y vale la pena comentarlos. Antes de empezar, quiero enviarles de parte de la familia de Fuego TV Go, de Fuego y de Digital TV Go, unas condolencias muy sentidas a las familias y a los amigos del exalcalde de Lima, el señor Luis Castañeda Locio, que hoy día ha fallecido a tempranas horas de la tarde, en las tempranas horas de la mañana, por un paro cardíaco. Él fue dos veces alcalde de Lima. También fue, y todo el mundo lo sabe, candidato a la presidencia de la República. Me parece que la primera vez fue en el 2001 y la segunda vez en el 2011. Ambas fueron obviamente denegadas, no tuvo éxito. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con el primer invitado del programa. No se muevan, esto es Hora Libre. Aire Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Bonito, ¿no? Ah, pero mi nieto se quejaba. Abuela, cambia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Estamos aquí en el segundo bloque de Hora Libre, amigos, y ahora rápidamente nos vamos a conectar con la primera invitada del programa. Ella es la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, que antes de comenzar la conversación con la señora Lourdes Flores Nano, quiero comentarles y reiterarles lo que les había dicho. Es una de las personas que más saben de política y que tienen una mirada de la coyuntura nacional con menos apasionamiento. Hoy en día hay mucho apasionamiento, hay mucho encono, ¿ok? Hay se defienden los intereses por encima del colectivo nacional, más allá de los verdaderos problemas del Perú. Y creo que es bueno, más allá de escuchar a todas las partes que convergen en la coyuntura política,
tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo y escuchar las razones de cada uno. Creo que es bueno escuchar siempre a gente que tiene ya un paso por encima de ello, que han pasado ya por estas lides, por estas dinámicas, y que tienen obviamente mayor sensatez y mayor tino al momento de analizar cuál sería la mejor decisión para los peruanos. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Lourdes Flores Nano, a la señal de Digital TV Go y de Fuego. Señora Lourdes Flores Nano, buenas tardes, bienvenida a Hora Libre. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias y muy contenta de estar en este programa. Claro que sí, encantada. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, señora. Vamos a hablar, vamos a darle una somera repaso a todos los eventos, a todas las cosas que hay que hablar sobre el gobierno del señor Pedro Castillo en estos 6 meses. Pero primero quiero conversar con usted sobre el doctor Luis Castañeda Alocio, que hoy día ha perdido la vida a muy tempranas horas de la mañana. Él ha sido eventualmente un también miembro de Unidad Nacional, me parece que en el 2002, usted me corregirá, cuando 2002, ganó la alcaldía 2006. De Lima. 2006, ¿no? 2006, las dos veces que fue alcalde de Lima justamente. Y fue un hombre pues que a lo mejor tendría mucho uno que criticarle, que reprocharle. Él estaba, incluso hoy día murió estando en arresto domiciliario. Pero en estos momentos en los que hay tanto encono, tanta emoción cruzada en el quehacer político nacional, siempre es bueno pues llevar una palabra pues de reflexión, de amistad, de solidaridad entre peruanos, ¿no? ¿Cómo no, Pablo? Y le agradezco mucho que comencemos este programa con un recuerdo a Luis Castañeda Alocio, a Lucho. Creo que fue un alcalde apasionado de su función, especialmente en el primer periodo, ¿no? Quizás el primero y el segundo, pero sobre todo en el primero. Ya cuando volvió por tercera vez, me parece que ya había aspirado a la presidencia de la República, habían probablemente ojos, pero esos dos primeros periodos, y particularmente el primero, yo lo recuerdo, Andrade cabalgaba, estaba muy por encima de todos los candidatos. Y la verdad es que Lucho, con una tenacidad y con un empeño dignos de elogio y de recuerdo, hizo una campaña en la que comenzó a darse cuenta que había que ofrecerle a la ciudadanía, y especialmente a los limeños de sectores más marginados, soluciones concretas. Mucha gente lo tildó y dijo, puro cemento, no. Ya cuando él vendió estos temas o los reflejó en su segunda campaña, demostró que esas escaleras solidarias que silenciosamente comenzó a construir en un cerrito antes de la campaña de 2002 y que realizó a lo largo de toda su gestión muchísimas, eran la forma de darle una calidad de vida a la gente. Cuando impulsó la solución creativa de los hospitales solidarios, me acuerdo que lo visité un día en la municipalidad y me mostró las maquetas y me decía cómo unos containers, ¿no es cierto?, se pueden convertir en un puesto de atención. Y cuando advirtió, con la colaboración del doctor Rubio, que entiendo lo ha acompañado hasta sus últimos momentos, que podía haber una forma de brindar una salud primaria, una atención inicial, a costo muy bajo, pero que limitara a la gente pues las horas de espera en un hospital público o en el Hospital de Seguridad Social, era un hombre entonces que tenía un sentido de contacto con la necesidad cotidiana. En fin, lo recuerdo muchísimo, creo que fue un alcalde esmerado, creo que fue un demócrata a carta cabal, como todos los seres humanos con virtudes y defectos, pero creo que la ciudad de Lima y en general la población del Perú puede mirar en él a un ejecutor nato, a un hombre de acción. Y eso en la vida política es muy valioso. Así que un recuerdo muy grande, ha tenido una enfermedad penosa, no lo he visto en los últimos tiempos, pero mi recuerdo de él es ese, el de un hombre de acción, de convicción, de fuerza y de mucho compromiso, y que Dios lo tenga en el mejor lugar. Un gran gestor, se le recuerda por ser un hombre de lo que más sabía de gestión pública en el Perú, tenía un gran paso en el extinto Instituto Peruano de Seguridad Social, me parece también. En realidad es un hombre que cada vez que ha tenido funciones en el Seguro Social, sin duda, que lo transformó, que encontró soluciones, es un hombre de soluciones muy ingeniosas, pero después también en la Caja del Pescador,
Después en el sector privado lo contrataron para la azucarera. En fin, es un hombre de acción. Antes en EMAPE, él comienza su contacto con la vida municipal cuando el primero regidor con Orrego y Alfonso Barrantes lo llama para que se encargue de EMAPE, de los peajes, y comienza a ser, era un gran ejecutor, comienza a hacer una gran transformación, digamos, de las vías, de los peajes. Tenía un equipo pequeño que iba rotando en todos los sitios y que lo seguía con mucha, pero con mucho cariño, con mucha cercanía, pero esencialmente era un gran gerente, efectivamente un gran gestor, un hombre empeño. Además, un apasionado. Yo recuerdo que un día me invitó, cuando me trataba de convencer que aspirara a la alcaldía de Lima, y durante unos 15 o 20 minutos habló sin parar de esta obra, de la otra, no sé qué, ¿verdad? Yo decía, bueno, y terminé siendo candidata, ¿no? Pero, y aprendiendo mucho de lo que me transmitía y de las cosas que había dejado en la municipalidad. Pero la verdad es que decía, hay que tener ese espíritu. Después se puso a estudiar arquitectura, porque tenía una vocación por la obra pública, por el desarrollo. Así es. Bien interesante, era un gestor nato, ¿no? Y tenía una característica. Tenía una característica muy particular en los políticos, que era de no hablar mucho, tanto es así, que le decían el mudo. Claro, a veces se le iba la mano, ¿no? Ya un silencio central. Exacto, y parte de hacer política pues es comunicar. Pero era un mudo que hacía, algo que lamentablemente vemos ahora en un presidente de la República que tampoco habla con la prensa, hasta ahora no ha dado ni una sola entrevista. A veces picotea un poquito con los micrófonos cuando hay alguna actividad, que lo hace muy poco, me refiero al señor Pedro Castillo, al presidente de la República, y obviamente pues en un puesto tan sensible, tan político, tan demandante como el del presidente de la República, porque una cosa es ser alcalde de Lima, otra cosa es ser presidente de la República, el gobernante tiene que comunicar. Son muy pocos los gobernantes que no han hablado. Hay algunos que hablan hasta muchísimo más, ¿no? Pero, Pablo, no lo recuerda Alan García. Sí, pero se le ve un poco, usted ve que es un que tiene un talante poco democrático el hecho de no atender a la prensa, como lo hace el señor Pedro Castillo. Para cerrar la comparación, ya que vamos a entrar por ahí al tema, claro, yo creo que el político en general es un comunicador. Claro. Para cerrar la figura que estábamos viendo, lo que pasa es que Castañeda estaba convencido que sus obras hablaban por él. Entonces, él se ilusionaba cuando tenía la inauguración de algo. Nunca ponía primeras piedras, no me acuerdo que lo dijo alguna vez, pero es interesante. Era un hombre que le gustaba ir a la ejecución, ¿no es cierto? Y decía, ya hice esto, hice tal puente, hice tal cosa. Tuvo la mala experiencia del puente de San Juan de Lurigancho, pero era eso, era una persona que iba a la acción. Entonces, pero sí tenía un empuje y una claridad de objetivos, que los transmitía a un equipo pequeño, y estos eran unos magníficos ejecutores también, o sea, en eso ensamblaba y era un buen gerente. Ya. Vamos ahora al gobernante actual. Creo que tiene los dos defectos, es decir, no comunica, pero tampoco se le ve liderar en un camino en que todo el mundo vaya en una dirección. Tú sepas, bueno, está calladito, pero fíjate tú, en esta semana apareció aquí, hizo esto allá, se apareció a las 5 de la mañana, el otro día lo he visto que yo temprano a un hospital. Digamos, que tú lo veas en la acción, tampoco pasa eso. Ha dejado que la escena pública se llene ¿de qué? De las contradicciones en su gobierno, de los enfrentamientos y acercamientos con Cerrón, siempre mostrando Cerrón que lleva en la batuta, dicen que incluso en los últimos consejos, diciendo que lo más importante es preservar la presidencia de la República y para eso ABCD, él dando la receta, y luego dando una sensación tremenda que no solo no habla, sino que oculta. Entonces, el liderazgo es un liderazgo muy débil, muy errático, y creo que esto le está haciendo mucho daño al país, porque además los hechos concretos no evidencian avances, sino más bien, sobre todo en materia económica, notables retrocesos. En unos momentos, pues, en lo que el Perú desde hace años, unos 2-3 años, viene pasando pues por momentos muy aciagos, muy, 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 muy de problemas muy marcados, esta crisis económica que se desató a partir de la pandemia del coronavirus, pero que ya venía arrastrándose desde el gobierno de Ollanta Humala, por el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski tampoco fue bueno, y el de Martín Vizcarra tampoco fueron buenos en materia económica, con una calidad de vida de los peruanos poco a poco deteriorándose, subiendo la informalidad laboral, bajando la reducción.
Se necesita más de liderazgo, ¿verdad? Esa es la principal preocupación, pero digamos, lo mejor para el Perú en estos momentos es, teniendo las cartas sobre la mesa, ¿vacar al presidente Pedro Castillo o no? Bien, Pablo. A ver, mira, no podemos negar que aún con Humala había en el país una orientación y se estaba caminando en una dirección que fue buena. No me cansaré de decirlo, en un par de horas voy a entrar a una clase con gente que no me han convocado para hablar del modelo económico, porque ha traído en el Perú ventajas. No digo que sea perfecto, la pandemia evidenció lo que nos faltaba, pero sí reflejó un crecimiento de la clase media, una disminución de la pobreza y de la pobreza extrema, una presencia del Perú en el mundo con la apertura que significó para muchos productos, especialmente los productos agrícolas como exportación, que no era tan dinámica, además de nuestros productos minerales, en fin, que abrió una serie de oportunidades. No digo que sea perfecto. De pronto tenemos una campaña en que este candidato, que aparece, digamos, como una figura que nadie ni siquiera recordaba de sus gestas magisteriales, que luce pues como el poblador rural, el corrondero cajamarquino, etcétera, pero que trae un programa absolutamente contrario a la inversión, absolutamente contrario a lo que creemos que trae desarrollo y progreso. Y que en todo caso trae como mensaje que hace falta, que la inversión privada no es lo más importante, sino hace falta fortalecer al Estado. Muy bien, pasan 6 meses. ¿Qué vemos como resultado de 6 meses? ¿Un Estado que se ha transformado? No, porque un gobierno tan débil, tan contradictorio, que no sabe poner a la buena gente en la función. En fin, estamos enfrentando el tema de los últimos días con el tema petrolero. ¿Cómo es posible que para la entidad que tiene que ver todas las negociaciones petroleras y cuyo reglamento, cuyas normas dicen, tiene que buscarse, como es lógico, una persona con conocimiento, tengo que negociar cómo se van a realizar los contratos petroleros, pongo una persona sin ninguna experiencia en el campo? Entonces, no se tiene la capacidad en ningún sector de buscar a la gente más idónea para liderar un cambio, incluso, contra lo que yo creo, fortaleciendo al Estado muchísimo más. Yo creo que la inversión privada, que la iniciativa es muy importante, creo, por supuesto, que el Estado tiene unos papeles que cumplir. Pero si tú crees tanto en el Estado, tendrías que poner a la mejor gente. Nadie pero, se ve. Pero lo que yo digo es, mensajes negativos hacia la inversión. ¿No sería más debilitar a la figura de la presidencia de la República? Saquemos a Pedro Castillo del costado. ¿No sería más socavar la institucionalidad de la presidencia de la República promoviendo otra vacancia más? O sea, vacando al presidente. Ya se fue Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski no lo vacaron, renunció, pero casi lo vacan, pero le movieron el piso mucho. O sea, ¿no sería desprestigiar más a la institucionalidad del Perú de lo ya precaria que es? O sea, bien. Digamos, hay que sopesar este tipo de situaciones, está ¿no? Está muy bien. Mira, como es lógico, uno no puede pensar que la regla en la democracia sea la inestabilidad de un gobierno. Al contrario, la regla en la democracia tiene que ser, se elige un gobernante y se elige por 5 años, por 4 años o por el periodo que sea. Esa ha sido siempre mi tesis, siempre he querido hacer eso. Sin embargo, yo sí veo con enorme preocupación lo que se está pasando y podemos medir en 6 meses. Voy a decirlo en estos términos. Si tuviéramos que mantener el esquema de los primeros 6 meses por los próximos 4 años y medio que faltan, esto es el descalabro para el país. Entonces, sí creo que se ha puesto sobre la mesa, y tú has dicho al principio del programa, quizás en algunos casos con algunos intereses, digo con toda claridad que pensando en el país e invocando ese diálogo que tú propones, pensando en el interés del Perú, yo creo que estos 6 meses multiplicados por los semestres que faltan, sería tremendo. Entonces, si no se produce un cambio realmente radical, y yo no lo veo, hay quienes lo alientan, hay quienes creen que se va a producir. Yo no lo veo, y no lo veo porque quien conduce el proceso me parece que no tiene ningún conocimiento, no tiene la capacidad de liderazgo que se espera, y lo que es más importante, me parece que no quiere cambiar. Que ya se ha hecho, sus propios cercanos han dicho, primero el ex canciller Béjar y luego el propio señor Cerrón, que ya se rodeó de un núcleo que parece les como, los parientes, los chotanos, los maestros, en fin. Entonces, ya se hizo de un ambiente que le da una cierta estabilidad y no se da cuenta que con eso no puede gobernar. Entonces, si esto sigue así, honestamente, aunque sea muy duro y muy radical, me parece que es mejor producir un cambio que conducirnos
serena, tranquila, esperanzadamente hacia el precipicio. Eso me parecería que sería nefasto. Y creo que el papel de la oposición es evitar que el país vaya al descalabro. Así como van las cosas, me parece que vamos por muy mal camino. No, claro, pero digamos, los 5 años de un país no nunca son iguales. Siempre hay momentos, hay oscilaciones en la vida de un país, en la vida de un pueblo. No todas las circunstancias son iguales en esos 5 años. Así que digamos que decir si los primeros 6 meses son iguales a los 5 años, no, porque no todos los gobiernos son iguales. Pero a ver, hablemos. Voy a concederte por un minuto. Si yo viera, ¿qué cambios necesitaría ver para imaginar que puede producirse una conducción diferente del gobierno? Primero, en el personaje, el gobernante. Tiene que ser consciente que no puede seguir gobernando de espaldas a la gente, de manera oculta. Tiene que tener una capacidad de convocatoria de mejor gente. Tiene que mostrar un liderazgo mayor. Si eso se viera y lo tiene, y estoy equivocada, entonces sí tiene la capacidad, o surge o aprende, bueno, habría un primer gesto. En lo político, me parece que la inestabilidad y la desconfianza que genera el seguir haciendo eco su propuesta electoral de la Asamblea Constituyente debería ser un tema que debiera dejar de lado. Debería decir, eso que planteé en la campaña no es viable, no lo voy a seguir. Me parecería que sería un segundo gesto importante. Voy a quedarme ahí. Si tuvieras un cambio en la conducción significativa y un retroceso sano, limpio, correcto. No es lo ideal que el gobierno no haga lo que dice en la campaña, pero cuando lo que dijiste en la campaña era tal barbaridad y dices, creo que por el bien del país no lo voy a hacer y dejo de lado esto, estaríamos en mi concepto en un escenario distinto. Pero no sé, esperemos, digamos, veamos qué cosa es lo que se produce. En las circunstancias actuales yo no tengo mucha esperanza que eso se produzca. Ahora, ¿no hay una especie de autocrítica por parte de aquellas personas que vienen de los partidos políticos tradicionales? Y digo tradicionales en el mejor sentido de la palabra. Sí. Usted fue lideresa del Partido Popular Cristiano, un partido que hasta hace poco creo que ha cumplido 50 años de... Más de 50 años tiene de vida institucional, de los apristas, de la... El fujimorismo ya me parece un partido tradicional. Sí, claro. No es una... No merita un mea culpa, una autocrítica por parte de ustedes, el hecho de que una persona sin mayores credenciales políticas, porque más allá de su vida sindical, magisterial, el señor Pedro Castillo no se le conocía en el Perú a nivel político, más allá de esa huelga magisterial que lideró en el año 2017, no tenía algo previo que lo respalde, que vaya él junto a un partido político que es Perú Libre, es un partido político pues pequeñito, chiquitito, provinciano, ¿no? El hecho de que les haya ganado en esta primera, que no lo ganó obviamente con la mayoría de los votos, en la primera vuelta sacó 19%, en la segunda creo que el margen con el que le ganó a Keiko Fujimori fue menos de 40.000 votos, les ganó a la política tradicional, le ganó a las personas que abogaban por el presente modelo económico, por el modelo de la apertura comercial, de la apertura económica. Qué mal le hicieron las cosas ustedes, la verdad, siendo completamente francos, como para que los peruanos pudieran elegir a una persona como él, porque obviamente más bajo, el Poder Ejecutivo no ha caído más bajo en su historia que con este señor, porque obviamente no tiene las capacidades ni técnicas, ni profesionales, ni políticas para poder ser presidente de la República, pero ahí está porque el pueblo peruano lo decidió así. ¿Usted cómo piensa en ese sentido, señora Flores Nano? A ver, sin perjuicio de señalar con toda razón que esta falta de sintonía de la población con la política, esta suerte de rechazo a la política tradicional, que duda cabe que puede haber tenido particularmente las personas de mi generación, que hemos tenido un rol activo, seguramente elementos en los que no supimos demostrar y afianzar, sobre todo la recuperación económica del 2001 en adelante, que vivir en democracia y con partidos más o menos estables era fundamental, pero no podemos dejar de reconocer por lo menos dos factores. Uno de largo aliento, en el que el fujimorismo tiene mucha culpa. Sí. Se inoculó en la mente de la gente con unas campañas muy agresivas durante los últimos 30 años, incluso después de recuperada la democracia,
la idea que la no se pudo recuperar, no se pudo revertir la situación, la idea que la política no es buena, que los políticos no somos gente de confiar, y eso ha quedado muy grabado en la mente y no lo hemos logrado sacar. A eso le sumas una situación dramática como la que se vivió en los últimos meses con la pandemia y la crisis política previa, y todo eso generó una vez más un vacío que fue llenado por alguien que apareció con un margen muy pequeño, pero digamos como una respuesta negativa frente a la política. Yo lamento muchísimo eso. Creo que hay un mensaje antipolítica que ha calado y que tenemos que lograr revertir, y esa es una tarea de largo aliento. ¿Y cómo se logra eso? Evidentemente no lo vas a revertir. ¿Perdón? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se vuelve a reconectar a la gente con el ejercicio político, con los partidos políticos que de alguna manera canalizan cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, los requerimientos de la población hacia el Estado? Ya, yo creo que eso va a pasar por dos cosas. Primero, por la emergencia de nuevos cuadros. O sea, creo que me parece que están apareciendo nuevas figuras, y creo que tiene que producirse una renovación de quienes llevamos 20 o 30 años, 40 en la vida política, porque creo que eso hace bien, creo que eso refresca, creo que se empieza a mirar otras expectativas, y no tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, figuras que traigan un ala de renovación. Y luego en concreto, porque tú has dicho también, y pongo aparte, ya no quiero volver a mis cuestionamientos al proceso electoral en sí mismo y a mi convicción que el resultado no es el reflejo fiel de las urnas, pero en fin, eso no importa, ya eso lo dejamos de lado por el momento. Hay que mirar hacia adelante. Y hacia adelante yo creo que uno de los factores que daría algo más de confianza a un sector importante de la población es ver una mayor capacidad de unidad de los actores políticos. En esta enorme fragmentación, donde prima el individualismo, donde prima el... incluso yendo en la misma dirección, pero cada uno por su lado, bueno, al ciudadano se le crea un problema. ¿A quién elijo? Nos fragmentamos más o menos los que pensamos lo mismo. Todo eso tendría que cambiar. ¿Cómo se logra? Creo que tiene que haber una combinación de renovación y de mayor grado de entendimiento y unidad. Me parece que esa sería la receta para enfrentar o en el corto y mediano plazo o en lo que significaría el final de un gobierno, ¿no? Eso es lo mejor para vender al ejercicio político a la población. Pero ¿cómo hacer más atractiva la política a los cuadros que usted me menciona? Porque, o sea, si queremos mejorar la oferta de postulantes a la alcaldía, de postulantes al Congreso, a la presidencia de la República para la población, necesitamos llamar a los mejores profesionales, a las mejores personas, porque también de nada sirve tener pues un título profesional en Harvard, en Oxford, si no hay una idoneidad de honestidad, ¿no? De pulcritud en cuanto a la persona, a la honradez. ¿Cómo hacer que un profesional bueno se interese en entrar a un partido político y para poder ejercer algún cambio, un cargo? Mira, en el plazo corto mediano en que tengamos que tomar decisiones y que eventualmente tenga que irse a un proceso electoral, yo veo en medio de toda esta situación de desasosiego, de mala conducción, de un país errático, un país que ha perdido la velocidad que estaba yendo, etcétera, sí veo con satisfacción un cierto renacer de la opinión pública y del interés ciudadano, de mucha gente joven, de muchos profesionales, como tú señalas. Gracias a Dios, en medio de toda esta situación, el plan maximalista no es posible, o sea, la estatización, los problemas bárbaros que plantea Perú Libre, porque hay una clase media, hay una clase media emergente, y hay gente joven que, aunque no esté motivada por la política en sí, ha resurgido un cierto espíritu ciudadano que yo creo que hay que cultivar, y del que hay un liderazgo que emerge, y de hecho hay figuras nuevas que están apareciendo de esa sensación de decir, los ciudadanos tenemos que hacer algo. Ya en el más largo plazo, evidentemente, de producirse un cambio, hay que volver a una educación cívica mayor, a hacer eco en los medios de comunicación, que no se puede denostar de todo y acabar con todos los referentes, porque eso solo conduce a esta improvisación. De modo que hay acciones en el mediano plazo en el que yo tengo la sana expectativa de figuras que han emergido y de una ciudadanía, no diré que total, pero una ciudadanía que en las marchas, en las manifestaciones, lo que se ve en los chats, ha comenzado a reflexionar y a decir, no puedo estar ausente. Y finalmente, ahora, creo que esto es una tarea de más largo aliento, por supuesto, educativa, ¿no?
Exacto. Usted acaba de apuntar hace un momento a los medios de comunicación, que también tienen una enorme, enorme responsabilidad y un rol muy importante en una democracia que se aprecie de ser moderna como la peruana. Claro. ¿Qué por debajo de las expectativas han estado los medios de comunicación en los últimos años también, no? Totalmente. Y lamentablemente o felizmente el mundo de hoy, hemos dedicado los primeros minutos a eso, es un mundo de comunicaciones. Y aunque hoy día vi el celular, el chat, el internet, en fin, el Facebook, haya a través de las redes haya un otro mundo de comunicaciones, de cualquier forma, la televisión. Sí. Hoy ustedes, hoy estamos hablando de un medio digital, cumplen un rol informativo muy importante. Los medios tienen que ser conscientes que no pueden ser medios propagandísticos, que no pueden tomar la bandera de alguien y denostar del enemigo, además haciendo efectivamente a través de sus imágenes y sus mensajes de ese adversario, de esa persona que piensa distinto, el enemigo al que hay que destruir. Eso ha sido muy penoso. Ha habido capitulación de la capacidad crítica y simultáneamente demolición del adversario. Hoy comienzan a mostrarse muchas figuras periodísticas y muchos medios un poco más reflexivos y más críticos, pero eso es fundamental porque en la sociedad contemporánea, de cualquier forma, los medios juegan un rol formativo, pero, informativo, ojalá fuera formativo, muy importante. Pero una actuación un poco pues ladina, porque o sea, hay medios de comunicación que por tratar de marcar la diferencia con el gran grueso de grandes conglomerados de medios que estuvieron a favor del gobierno en el quinquenio pasado, se han vuelto más críticos, pero han caído en los vicios de del extremismo. Voy a ser específico, el caso de Willax, por tratar de ser lo contrario a lo que fueron en su momento América Televisión y Canal N con Clarelvira Ospina y con todos los medios pues que estuvieron a favor de Martín Vizcarra, se fue al otro lado, pero se fue al extremo. Y eso es algo un poco criticable porque el poder mediático lo que tiene que hacer es criticar al poder y al que lo tenga, esté donde esté, sin designar a una persona el papel de bueno y el otro el papel de malo, ¿verdad? Hay una especie de desequilibrio, no se sabe bien, ya no hay periodistas imparciales prácticamente en el Perú. A ver, como tú comprenderás, yo me siento mucho más identificado con lo que se ve en un canal como Willax y no siempre se ve en los otros canales. Y por esa voz crítica que creo que ha sido importante como llamado a atención ante el silencio de otros. Pero en general, como concepto, te doy la razón. Pero es que usted tiene coincidencias ideológicas con ellos. Usted tiene coincidencias ideológicas con ellos. Una posición bastante crítica y porque considero que está bien que se haga luz sobre aquellos temas que otros no hacen luz. Pero en general el concepto es correcto. El periodista no es un militante político de nadie. Tiene que ser una figura con todo el derecho de dar su opinión, para eso hay programas de opinión, o de realizar sus investigaciones con objetividad, no importa de quién se trate, para eso hay un periodismo de investigación. Y luego hay una información que tiene que procurar ser lo más objetiva, lo más veraz, lo más plural, como para que uno, espectador, pueda verlo. Ahora, junto a que esos medios han surgido, y estoy por eso con ustedes, una serie de otros medios que van por otras vías y que tienen su propio público y que también van formando sus propias redes en función de los intereses. Doctora, doctora Flores Nano, ¿no? ¿Usted es anticomunista? Sí, soy. ¿Por qué ser anticomunista? ¿Por qué creer que el comunismo es malo? Bueno, porque yo creo que ha probado en la historia de la humanidad ser un modelo que no ha traído, primero que ha ahogado una de las cosas más importantes que un ser humano tiene, su libertad. Uh-huh. Los modelos clásicos que se impusieron primero en la Unión Soviética, quizás ahora en Cuba, o quizás no, digo, ahora en Cuba, en la Venezuela transformada y cada día más radicalizada, pero también en los países africanos y en los países de Europa del Este, etcétera, ahogaron una cosa que es fundamental en el ser humano, su derecho de ser libre, ¿no es cierto? Por eso es que finalmente el poblador de Alemania del Este quiere tumbarse ese muro que lo separa del otro lado en el afán de ser libre. La canción de Nino Bravo, pues, es ser libre, ¿no es cierto? Eso es uno. Dos, porque han probado una enorme ineficiencia, sosteniendo que había que ahogar
regresar a la fuente de generación de riqueza, que es la inversión privada, y hacer un Estado todopoderoso, que nunca terminó siendo un Estado capaz de redistribuir, como decían que iba a redistribuir, y de administrar los recursos de manera eficiente. Terminaron en regímenes de enorme déficit económico y de enorme corrupción. Entonces, por razones filosóficas, porque creo que el ser humano tiene derecho a su libertad, tiene derecho a vivir en su familia, tiene derecho a elegir qué cosa hace, y en segundo lugar, porque han probado ser regímenes absolutamente ineficientes, creo que el mejor modelo es un modelo que cree en la persona humana. Yo soy una persona humanista, creo, soy social cristiana de formación y creo en el ser humano, en la persona humana como centro de atención. Pero claro, un ser humano que no es libre, un ser humano que no puede educar a sus hijos con su familia, un ser humano que no tiene la capacidad de poderse relacionar en lo que quiere, y un modelo económico que destruye ese esfuerzo privado y esas capacidades, son modelos que ahogan al ser humano, van en lo más contrario de mi pensamiento fundamental en el que fui educada, ¿no? Señora, ha sido un placer poder conversar con usted. Se nos ha terminado el tiempo de la entrevista. La verdad es que ha sido un placer, un honor. La mejor invitada que hemos tenido hasta este momento en Hora Libre, ¿ok? Muchísimas gracias por haber compartido con usted. Estoy a tus órdenes y felicitaciones por este espacio que, en esto que hemos hablado, espero sea siempre un espacio que ayuda a informar y a formar. Gracias, encantado. Muy amable, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido la doctora Lourdes Flores Nano, ex candidata al presidencial, ex lideresa del Partido Popular Cristiano, una de las personas más inteligentes y más lúcidas que uno puede encontrar hoy día en la política peruana. Nosotros vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mi nieto se quejaba. Abuela, cambia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Hola amigos, les saluda Julio Delgado. Ahora estamos aquí en Fuego TV con el programa Resumen Vecinal, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 1 de la tarde. ¡Nos vemos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Tecnología y negocios, todos los martes y jueves a partir de las 12 del día a través de la alianza informativa de Digital TV Go y Fuego TV, que llega a todo el país. Los esperamos. Debate abierto con Iván David Vega Rosas, los sábados a las 10 de la mañana, por Fuego, enciende tu vida.
Estamos aquí en el último bloque de Hora Libre, amigos, y después de haber conversado largo y tendido con la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, quiero comentarles más o menos unas pequeñas conclusiones de lo que ha sucedido, de lo que ella nos ha dicho. Es muy importante para la democracia respetar las instituciones y las normas, ¿verdad? El presidente Pedro Castillo fue elegido por 5 años y lo democrático, lo más sujeto al Estado de Derecho es respetar esos 5 años. La señora Lourdes Flores Nano se ha declarado anticomunista. Ella no cree que el presidente Pedro Castillo pueda enmendar su camino, que pueda mostrar alguna especie de cambio en el modelo de conducción en el que le ha venido gobernando el país. La señora ha dicho que realmente no lo cree así, pero hay que darle una oportunidad. La verdad es que si es que el pueblo peruano ha decidido que el señor Pedro Castillo esté en el como presidente de la República, es porque cree en él. Y obviamente que el señor Pedro Castillo debe tomar nota de aquello que está haciendo mal y no atender a la prensa, no salir a declarar, reunirse en esta vivienda de la calle Zarratea en el distrito de Breña, todo ello es negativo. Reunirse con proveedores del Estado, con algunas autoridades fuera de Palacio de Gobierno, manteniendo una especie de sombra, todo, es negativo, ¿no es cierto? Hay que escuchar a todas las partes. La señora Lourdes Flores Nano tiene una larguísima trayectoria, tanto en el ejercicio de la política como en la docencia. Es una abogada también muy exitosa y muy prestigiosa. Ella es una demócrata, ¿no? Pero cada persona pues tiene su posición ideológica, cada persona mira las cosas de acuerdo al cristal que tiene en los ojos, ¿verdad? Vamos a conversar de esto un poquito más adelante. Antes vamos a pasar a la siguiente entrevista del programa. Estamos ya conectados con el economista Alejandro Indacochea y le damos la más cordial bienvenida. Señor Indacochea, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Buenas tardes. Un feliz año y muchas gracias por la invitación a Hora Libre. Ok, muchísimas gracias, señor. Un panorama económico un tanto negativo. Pequeño detalle, no soy Lourdes Flores ni soy ex candidata presidencial. Ahorita la producción ya está corrigiendo ese pequeño error. No, no se preocupe. Le pedimos mil disculpas. No hay problema. Comienzo entonces con la entrevista. Un panorama económico un poco negativo el peruano. Sin lugar a duda el gobierno del señor Pedro Castillo no está dotado de los mejores gestores públicos que uno pueda encontrar, tanto en los ministerios como en las empresas públicas, como el mismo presidente Pedro Castillo no tienen el liderazgo suficiente ni el horizonte bien marcado como para poder apuntar todos los recursos, todas las energías del Estado y poder generar desarrollo, progreso. Para ello, ¿no? A contracara está la inversión privada, que sin lugar a duda uno puede criticarlo o no, siempre ha sido uno de los principales motores de la economía peruana. Pero las señales que se les da desde el Estado a la inversión privada, tanto extranjera como local, no son las mejores y de alguna manera esa es la principal deuda que tiene el gobierno del señor Pedro Castillo. ¿No es así, señor Indacochea? Miren, el problema no es solo que el señor Castillo no está preparado para liderar, para modernizar el país. Eso no cabe duda, eso era evidente desde el inicio. Y coincido con usted, tendríamos que respetar las elecciones. El problema es que el señor Castillo no ha convocado a los profesionales más calificados. Ni lo va a llamar. Tanto técnica como técnica ni moralmente. ¿Cómo podemos tener gente que está acusada de violación, nexo con senderismo? Poner a Perú Petro, que tiene contratos por más de 4.000, 5.000 millones de dólares para el país, a una persona que es un neófito, que es un tráfuga de partido en partido. Entonces, esto es día a día, ¿no?, que viene sucediendo. Acá la gran interrogante es realmente
el capital político que tenía el señor Castillo se está desgastando día a día. Si le seguimos, se sigue dando la opción, el problema es el costo para el país. A mí no me cabe duda, mire, yo voy a ser bien concreto, no me cabe duda que a él, en este ritmo, el señor Castillo no termina los 5 años. A mí lo que me preocupa es cuando eso ocurra, el desgaste para el país va a ser terrible. Yo diría que ahorita el balance del gobierno del señor Castillo, nos avecinamos a un quinquenio perdido, van a ser 5 años perdidos, y se lo puedo sustentar en qué. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué sustento? Primero, yo soy un convencido que la verdad a medias es una forma de mentir. Compararnos con el crecimiento del 2019 o del 2020, que todo se paró, no tiene sentido, pues. Si mi hijo saca 4 de nota en el examen y en el próximo examen saca 8, ¿ha mejorado en 100% o siempre está desaprobado? Entonces, esta es una forma muy engañosa de presentar las cifras. Acá, si la comparamos con el 2019, que ya era un mal año, prácticamente no hemos crecido nada, hemos crecido 0.2. Claro, la otra vez el ministro Pedro Franque, que es un economista respetable, que es un hombre inteligente, bien formado, fue a un programa de televisión a ufanarse de que el Perú iba a crecer en este 2021 un 13% del PBI, cuando obviamente no es, primero que no es mérito suyo, y segundo que es absolutamente insuficiente este porcentaje para poder hacer 2 cosas fundamentales: crear empleo formal y reducir la pobreza. ¿Usted podría comentarnos cuánto es que debería ser el crecimiento del Perú para poder lograr, aunque sea un poco, crear empleo formal? Pero permítame terminar. El problema del ministro Franque es que él no entiende que la única forma de mejorar el ingreso y generar empleo es cuando la economía crece. Pero para que crezca, el maná llovió del cielo hace 4.000 años y muchos dudamos que haya llovido. Necesitas inversión. Y para esa inversión necesitas confianza, credibilidad, que es lo que no hay. Claro, y más aún es un ambiente anti-inversión. Entonces el ministro, no podemos tener un ministro de economía que al contrario es generador de pobreza. Todo lo cree que es gasto público, cree que lo que estamos haciendo en el Perú es una política de desahorro. Me explico por qué desahorro. Lo que estamos haciendo es lo que nos costó tantos años, más de casi 30 años, en reservas, en nivel de endeudamiento, en fondos de contingencia, consumirlo, vaciar la caja fiscal, un subsidio indiscriminado. Y a nivel privado también está sucediendo lo mismo, porque estamos dejando que la gente se consuma sus ETS, consuma sus AFPs, sin pensar en el futuro. Esa factura la vamos a pagar tarde o temprano, pero dígame, estamos pasándola. Concretamente, ¿cuánto necesitaría crecer el Perú para poder avanzar un poco en el empleo formal y avanzar un poco en la reducción de la pobreza? 13% más, obviamente. ¿Cuánto? El punto de equilibrio es con 4% recién empiezo a generar empleo. Pero este 13% que es un rebote, es decir, de tanto que ha bajado la pelota... Porque ya el 2019 habíamos caído. El 2019 fue un pésimo año, con menos del 2%. Ya estábamos en caída. Si a eso le sumamos la pandemia, donde hay 2.5 millones de personas que han perdido el empleo, 200.000 muertos, más de 100.000 huérfanos, hay 1.100.000 de ninis. El ciudadano de a pie no quiere bonos, quiere trabajo, quiere empleo, quiere algo sostenible, y tenemos un ministro de economía que es un generador de pobreza, porque le pica el ojo cuando ve un carro de lujo, pero cuando el carro de lujo, el Lexus, se lo da el Estado de 200.000 dólares, ahí no le pica el ojo. Esos son los populistas. Los populistas quieren igualarnos a todos para la pobreza, pero si sí el establishment político tiene el Lexus de 200.000 dólares, y eso lo vemos en Venezuela, lo vemos en otros sitios. Claro, ahora, y hablemos un poco de la inversión privada y de las pocas señales de invitación que les da el Estado peruano, el gobierno peruano, para que puedan invertir. La inversión privada, y conversé en la entrevista con ello, es la más importante, es el motor más importante de la economía peruana. Es el 82% de inversión privada. No hay inversión pública
capaz de poner 10 mil millones de dólares en las Bambas. No hay inversión pública para poner 6 mil millones de dólares en Quellaveco. No alcanza. Ahora, para tener una idea, digamos, de realmente lo que nosotros necesitamos como país, es que tenemos una oportunidad que nos está dando el mundo de una bonanza minera. Una bonanza minera en la cual ellos que tanto explotican de la minería, que la minería no sirve para nada, la minería es lo peor, contamina. Bueno. ¿Ya? Lo que están haciendo es cuando el Banco Central tiene una cartera de proyectos de más de 50 mil millones de dólares, lo que hacemos es desincentivar la minería, dando un ambiente adverso. Mire, ¿usted cree que un inversor sensato va a venir viendo lo que ha pasado en Altamira con 4 consorcios internacionales, 4 centros mineros en Ayacucho, 2 con campamento incendiado, las Bambas en para, justo, mina justo, con una declaratoria que llega a la primera ministra, que sigue ahí indefinida, sin decisión de lo que hay en el presidente Castillo? Él es partícipe de este armado, de este tinglado, porque él como responsable la debió retirar y postergar el proyecto de las Bambas. Obviamente que no. Mire, el ministro de Economía ha dicho que en el Perú los impuestos mineros son los más bajos de América Latina. Y nos ha dicho que el Fondo Monetario le está pidiendo que reajuste la tasa tributaria. Mire, queremos que el ministro nos muestre ese informe. Ustedes deben seguirlo pidiendo, no debemos pasar desapercibidos, nos estamos acostumbrados a la mentira permanente. Si el ministro nos muestra ese informe donde el Fondo Monetario diga hay que subir impuestos y la minería en el Perú paga menos impuestos que en Chile, le pediremos disculpas. Si no, él debería renunciar por mentir a la opinión pública. No debemos pasar por alto. O sea, acá nos estamos acostumbrando a dejar pasar. ¿Ya? Entonces, queremos que las cosas salgan adelante, pero la realidad se impone, pues. La realidad se impone en el país, ¿no? Ahora, nos habla de un ciclo de bonanza minera, es decir, de que el precio de los commodities a nivel internacional van a estar altos. ¿Es verdad, lo he estado leyendo en algunas revistas, en algunos artículos de opinión, que esta década de los 20 van a ser una década en la que los precios de las materias primas van a estar muy, muy, muy arriba? No sé si es que será así como al principio de la década de los 2000. ¿Va a ser así realmente? Ya, excelente tu comentario. Mira, del 2019 al 2021, el cobre subió 60%, el zinc 60%, la plata 29%. Entonces, en el mejor momento de la minería mundial, que nos está dando esta oportunidad, en lugar de atraer la inversión, decimos, les vamos a subir impuestos y damos un ambiente de total inestabilidad. Si quisiéramos hacer las cosas, no las haríamos tan bien. Si quisiéramos hacer mal, no las haríamos tan bien. Esto a mí lo que me preocupa es que se va a repetir lo que Basadre llamaba las bonanzas efímeras. Basadre, en su libro Historia del Perú, dice las bonanzas efímeras del guano y el salitre, que no dejaron de nada para el país a futuro. Ya hoy día los laboratorios en el mundo están sacando el grafeno, que es un mineral sintético. Entonces, no son tan tontos. El mundo marcha a su ritmo. De acá a unos años nos encontraríamos con que sale el grafeno al mercado mundial, que es más barato y mejor conductor, y nos quedamos con piedras bajo tierra que no sirven para nada. Y repetimos. El cobre, usted acaba de mencionar a Chile. Perú tiene unas grandes reservas de cobre, no tan grandes como las chilenas, obviamente, pero en unos momentos, pues, en los que el mundo está elevando su demanda de este cobre, de este metal rojo, que es muy demandado en el mundo, es donde más deberíamos los peruanos, pues, producirlo, ¿verdad? Y quiero hablar de las Bambas, es una empresa china, me parece, Mineral MMG se llama. ¿Cómo quedó el tema de las Bambas? Que es una mina enorme, les digo, ¿eh? Una inversión por encima de los 5 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. Es la cuarta mina más grande a nivel mundial. El 2% del cobre del mundo. Mm. Acá hay un antecedente histórico que ha pasado desapercibido, ¿eh? Cuando lo tenía Glencore, los suizos, iban a hacer un cobreducto 15 metros bajo tierra. Para trasladarlo bajo tierra enterrado, el mineral hasta Matarani. En el gobierno del señor Humala,
se autorizó el cambio a la carretera. ¿A quién corresponde la responsabilidad técnica y política de haber hecho ese cambio? Porque yo entiendo, 500 camiones diarios en una carretera sin afirmar, y yo vivo al frente, se alteró el medio ambiente. Eso se debería investigar. Pero dejemos eso de lado. Hoy día no han solucionado nada. ¿Por qué? Porque el pliego, el reclamo no es contaminación, no es ambiental. ¿Puede hablarse que una comunidad está directamente afectada cuando está a 200 kilómetros y lo que quieren es camiones para trasladar mineral? Ese es un chantaje comercial, un chantaje de negocios. Y las comunidades directamente involucradas, que son las que están en Apurímac, son las que están tranquilas. Han ido a negociar y lo que han hecho es contra los agitadores directos, violando la autonomía del Poder Judicial, les han levantado, los han declarado en amnistía. Esa no es forma de negociar. Se negocia como Estado, señores, acá hay un orden. Si no restablecemos el orden, no podemos sentarnos a negociar. Pero yo no creo que haya tanta torpeza. Yo creo que en el fondo nos están llevando a eso. Yo creo que en el fondo quieren sembrar el caos en el país. Caos que nos va a costar muchísimo porque los ingresos mineros son una gran parte, o más del 50% de los ingresos en dólares que tiene el Perú, el consumo interno, la inversión pública, son cuestiones chiquititas. Me gustaría que el Perú fuera un país desarrollado, un país pues industrializado, con una composición de su crecimiento económico muy diversificada, pero la realidad es que la minería es la única palanca al desarrollo que tiene el Perú y la única posibilidad que tiene pues para poder lograr ser un país desarrollado, con una educación y una salud desarrollada. Renunciar a la minería es como que Arabia Saudita renunciara a su petróleo. El Perú ha sido y va a seguir siendo un país minero. La naturaleza nos dio esa suerte, ese privilegio. Y lo que hacemos es al contrario. Cualquier empresario lo que trata en una época es de bajar el precio y dar mejores condiciones. Vengan a mi negocio. Acá hacemos lo inverso. Subimos el precio, subimos impuestos y le damos un ambiente totalmente adverso contra la inversión. Pero a ellos no les interesa, esta es una estrategia planteada. Yo no comparto necesariamente lo relacionado a Lourdes, pero yo le entiendo. Acá hay una estrategia que no estamos dando cuenta, que estamos pensando ingenuamente que el hombre hay que dejarlo gobernar, que sigan día a día, que sigan poniendo sus corruptos, que pongan en Perú Petro a gente inecta, un ministro de justicia que parece que es el tinterillo del presidente, pero no, tienen una estrategia, desarticular toda la economía. Mientras tanto, dejar la caja fiscal en vacío, bonos para todos, a 13 millones y medio nos van a darles 350 soles, los 2.000 soles, perdón. Tiene sentido, hay gente que gana menos de 2.000 soles y no es pobre. Así es. Entonces, Política de subsidio franca de precios se viene. La vamos a pagar todo franca de precios. Se vienen las contrarreformas. 49 universidades estafa, bamba. Esperemos que sigan comprando la Universidad del Altiplano, la César Vallejo. La Premier Mirta Vázquez hoy día ha dicho que si es que el Congreso de la República aprueba este proyecto que pretende pues dotar a la SUNEDU de mayor participación de las universidades, es una especie pues de quitarle poder a la SUNEDU y que regrese la antigua Asamblea Nacional de Rectores. Dice que van a observar la ley. Esperemos que cumpla con su palabra, ¿no? El transporte informal, mire el transporte informal. También son todos los temas que tenemos que hablar. El capitalismo combi, no interesa que tenga GPS, que tenga seguro, nada. La minería informal, mire, estamos hablando de minería. Entre fiestas navideñas y fin de año han sacado una ley en la cual se formalizan los informales. O sea, todos los informales que ponen arsénico, mercurio, centros de prostitución, trato de menores, están formalizados hasta el 2024. Ese es el incentivo que están dando. O sea, lo que yo quiero es, soy optimista. Quiero construir un país a futuro, pero el no hacerlo y decir que el dejad hacer y dejad pasar implica que uno realmente no es ingenuo, sino está siendo cómplice de una situación que no es sostenible.
Ok, señor Alejandro Necochea, ha sido un placer poder conversar con usted, ha sido muy didáctico en sus reflexiones y en sus opiniones aquí en Hora Libre. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes de Hora Libre. Gracias por la invitación nuevamente. Ok, muchísimas gracias. Señores, ha sido el... ¿Ya? Oye, hermano. Bueno, mil disculpas, ha habido un pequeño desperfecto técnico. Les agradecemos, ha sido todo por hoy en el programa. Ha sido la señora Lourdes Flores Nano y el economista Alejandro Indacochea. Nosotros volvemos con mañana con más. Esto es Hora Libre.